Y es que nuestra historia realmente empieza ahora. Es decir, lo que hemos hecho durante todo este año y medio ha sido ordenar muchísimas cosas dentro de la mentalidad, de la idea que evidentemente la gente que entró nueva al club creíamos. Pero realmente nuestra historia empieza, bajo mi punto de vista, ahora, ¿no? Entonces, como dice el presidente, o como dice Andreu el otro día, después del partido de Español, cuando uno tiene grandísimas ilusiones y ves que todo se puede encaminar hacia algo y lo perdemos, pues es difícil. Pero tenemos que seguir luchando porque al final, por muchas más cosas, el club tiene que ser grande, ¿no? Y sobre todo hay un objetivo muy importante, que es el que todos, como ha dicho Andrés desde el principio, desde cada segundo, cada minuto de que han llegado y que siempre hablamos, es luchar juntos para nuestro objetivo Champions. ¿Por qué? Porque para nosotros es viabilidad, para el club y muchas cosas más. Para nosotros también es la ilusión de poder volver a meter al Valencia entre los 10, 4, 5, 12 mejores clubes del mundo o de Europa. Y para nosotros también es poder devolveros también de alguna manera ese cariño o ese apoyo que nos dais, que es poder ver al Valencia contra los grandes de Europa, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que empezamos nuestra historia? Porque la acabamos de empezar. El Valencia está en una nueva época, con nuevas personas, gente muy profesional, gente que ha venido a aportar, a ayudar. Yo estoy dentro con ellos cada día y quieren que el club vaya bien. Se preocupan mucho de cuando el equipo está mal o cuando hay una situación que puede perjudicar al equipo. ¿Por qué? Porque a pesar de que llevan poco tiempo, lo sienten porque también en parte es suyo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de seguir luchando, trabajando y a pesar de ese bache que hemos pasado ahora, seguir luchando y apoyándonos y estar juntos. Yo creo que el valencianismo unido, siempre lo digo, el escudo lo recibe, el equipo unido yendo hacia el mismo lugar es un equipo fuerte y evidentemente el Valencia, si todos estamos así, conseguiremos nuestro objetivo sin ninguna duda. Pero es muy importante que identifiquemos que empieza una nueva historia y que la estamos empezando a escribir ahora. Los que estamos aquí hemos venido con la ilusión de cuando viene la primera vez decir que nosotros buscamos en la historia cosas que nos pueden ayudar a tomar decisiones, a que haya un tipo de jugador, a que hayan niños que lleven camisetas que se identifiquen con jugadores, a que tengamos un modelo de academia, que le pusimos su nombre a la academia, a que haya cada vez más gente trabajando en el club que quiera formar jugadores para el primer equipo. Bueno, hay gente que le gustamos más, a otros menos. Lo importante es que las cosas se vayan realizando y se vayan cumpliendo. Yo creo que eso, a pesar de todas las dificultades, muchas hemos conseguido. Por lo tanto, estamos orgullosos de la plantilla. Lo dijimos al principio del mercado. El mercado nos da la posibilidad, siendo el Valencia, de estar atentos. Pero estamos orgullosos de nuestra plantilla. Creo que tenemos jugadores con una proyección impresionante. Estamos muy contentos con el trabajo del cuerpo técnico. Creo que han hecho un muy buen grupo. Y evidentemente, cuando uno tiene una ilusión y un camino, hay piedras que tenemos que saltar. El final del camino es objetivo Champions. Tenemos jugadores que saben lo que queremos, pero para conseguir ese objetivo tenemos que estar juntos, como estamos, unidos, y que ellos noten el calor de la afición, porque yo sé, o Fabián, lo que es tener ese calor, ellos lo sienten y eso es lo que nos va a ayudar, ese jugador número 12, esa fuerza que ellos también necesitan para conseguir el objetivo. Vale, muchísimas gracias. Porque no hay ningún club en Europa que en un año y 8 meses haya cambiado tanto la imagen a un club. En la historia, no ahora, en la historia. Por lo tanto, nosotros, desde el lugar donde estamos, tanto Fabián, la secretaria técnica, Joan, yo, incluso toda la academia, cuando nos han necesitado en la remontada de Basilea, la academia es lo primero que ha hecho un vídeo y ha animado a la gente, a los jugadores del primer equipo. Cuando perdimos contra Basilea es una de las cosas que nadie a lo mejor sabe. Pues toda la academia se hizo un pasillo para los jugadores del primer equipo aplaudirles por estar orgullosos de su actitud. Y habían jugadores del primer equipo llorando. Eso es nuestro Valencia. Aquel club, yo lo veo en André, y André un día se lo dije, y se acordará. Digo, ¿sabes lo que me gusta? Que cuando perdéis, lo sentís. ¿Ahora que te lo dije? Porque eso es muy importante. Porque sí que no conseguiremos y nos eliminarán de la Copa del Rey. Pero es la base para crecer y conseguir cosas muy importantes.
Todo el mundo habla, todo el mundo dice qué puede ser, qué no puede ser. El presidente sabe que nosotros vinimos a trabajar, a hacer una tarea, que nos queda mucho camino por recorrer. Y el presidente sabe que yo estoy aquí con él y que el Valencia lo tenemos que hacer mucho más grande por esa ilusión que acaba de decir, esas palabras tan bonitas, porque para nosotros el Valencia es un sentimiento y tenemos que estar aquí para llevarlo a donde realmente se merece. Es algo único, es algo que todo jugador le gustaría pasar, lo que me ha pasado a mí en este club. Un club donde me hizo grande, sí, me hizo grande, porque yo venía de un club grande como el Milan, pero que no había sido tan importante en ningún club como este. Creo que hemos coincidido tanto club como mi carrera, por eso siempre digo donde voy que fue el mejor lugar. Y coincidimos y tuvimos una etapa espectacular, preciosa, que quedará bueno en el recuerdo de todos y en el cual hoy mi ilusión es poder volver a vivir esas noches, esas tardes, disfrutar con la gente como le ha tocado ahora a ellos solamente en ganar un partido, que ellos no se imaginan lo que puede ser ganar un título con esta camiseta. Entonces, nosotros desde nuestro lugar lo que intentaremos es tratar de transmitirle a ellos que lo que quiere el valencianista es que en cada partido por lo menos que se deje en la vida. Me parece que simplemente con eso el valenciano es muy agradecido. Me parece que fue una época en la cual coincidimos muchos futbolistas por supuesto en su mejor versión y con mucha hambre. Y un club que venía hacia arriba.